En primer lugar, en cuanto a Ronaldo, nosotros tenemos un sistema de juego con un delantero, normalmente. Eso tampoco nos estamos atados a ese sistema, para entenderlo así. Pero sí que tenemos que gestionar a tres delanteros para una posición prácticamente. Y en esa posición y en todas las demás, nosotros siempre evaluamos el rendimiento, la actitud, la calidad de trabajo, estado físico. Estamos muy, digamos, preocupados y tenemos mucha sensibilidad al estado de forma de cada jugador, de la confianza, ¿no? Por lo tanto, en cuanto a Ronaldo, no ha cometido nada mal, no hay ningún otro motivo que técnico, que nosotros optamos por uno o por el otro que tenemos en esta posición. Y bueno, los datos también de año pasado son datos de año pasado. Cada temporada la forma varía y nosotros lo que estamos haciendo, y creo que he sido muy consistente con lo que decía siempre, respetamos los procesos. Cuando un jugador lo vemos abajo, bueno, volviendo otra vez a Ronaldo, hablamos con él unas semanas antes del partido en León y le dijimos: aquí hay una oportunidad donde queremos que estés listo, ahí vas a tener minutos. Y la verdad es que estuvo muy bien, igual que el resto del equipo en León, dio una muy buena impresión, se preparó y nosotros, como dije, trabajamos con todos para que no se nos caiga nadie en ningún momento. Nosotros creo que, respetando otra vez los procesos, estamos en la búsqueda de mejora de las llegadas, nuestras llegadas al área rival, de nuestra eficacia, porque las llegadas tenemos, las llegadas suficientes para poder marcar incluso más goles y de esta manera también ser más eficaces a la hora de ganar partidos, de eso se trata, ¿no? Y luego, como una fase importante para crear las llegadas, es la fase de posesión de balón, posesión orientada. Nosotros, yo siempre he dicho, somos un equipo con la posesión orientada a jugar en el campo contrario, y eso es donde creo que todavía podemos tener mejoras. Nos ha sucedido en varios partidos que las pérdidas nos han afectado a la hora de elaborar las jugadas de ataque, y esa interrupción es lo que luego afecta todo el proceso, ¿no? Digamos, o lo ralentiza. Pero en el partido que jugamos contra León, yo he visto el equipo que ha mejorado un montón. Y he visto, aunque para ustedes es un amistoso, para nosotros esto no existe. Y nosotros contamos, y más que nada a los jugadores le exigimos que den su máximo rendimiento, sea en un entrenamiento o en un partido de exhibición que tuvimos ahí. Que vuelvo a decir, esto no es para nosotros, no lo tomamos así. Así que el equipo está mejorando y estamos llegando a un punto de ebullición. Creo que el equipo mañana va a dar buena imagen. Para nosotros, trabajar en estas condiciones no es una excusa para no dar lo mejor, aprovechar el tiempo del parón, volver a reagrupar el grupo y potenciar sobre todo los individuos, jugadores que llevan esperando su oportunidad. Por lo tanto, no hay ninguna excusa, no solamente nos ha pasado a nosotros, a nuestro rival también mañana, han tenido sus bajas por el mismo. Así que no, por ahí no, ni nos paramos un segundo a pensar, ni a excusar, sino al contrario, a trabajar. Y vuelvo a decir, el equipo ha tenido un importante clic en varias líneas y fases de juego en el partido que jugamos en León, y creo que después de escuchar y leer lo que ustedes también han comentado, están de acuerdo. Nos basamos como en una evolución. Obviamente no es el partido que podemos confirmar nuestro buen estado de forma, sino mañana es una gran oportunidad, y en eso estamos mirando con todas nuestras ganas para estar al máximo nivel y dar lo que todos nuestros aficionados están buscando. Un gran partido, gran espectáculo y la victoria. Bueno, en cuanto, yo siempre responderé en lo que concierne a mi equipo. Nosotros sí vamos a tener para mañana
un planteamiento que creemos conveniente debido a las adaptaciones que ha tenido nuestro rival en el pasado, en el nuevo torneo. Y creo que más allá de eso, para nosotros es lo que nosotros podemos generar, la propuesta que nosotros le podemos salir mañana a un gran equipo, un equipo con muchos jugadores, mucha calidad y muchos recursos. Y sabiendo eso, nosotros nos posicionamos delante como un rival también que quiere ganar y que quiere disputar el partido. Por lo tanto, dentro de eso son ya un poco los detalles que siempre buscamos perfilar, pero desde luego buscamos un partido atractivo, buscamos un partido que a los aficionados les dé el orgullo y el sentimiento que le dimos también la última vez que estuvimos aquí. En cuanto al rival, ahí no es algo fuera de nuestro control y no tampoco opino de los equipos que no entrenan. Bueno, en primer lugar, sin contradicciones, ¿no? Yo creo que venir y hacer eventos como hicimos ayer en el CRIT, pues vale la pena venir antes. Ver a todos estos niños haciéndoles feliz a ellos y a sus familias. Y sinceramente a mí yo estaba emocionado y vuelvo a emocionarme cuando conjuntamente con la femenil estuvimos ahí aportando, ayudando y hacer 3 veces 7 minutos, 3 veces 7 minutos de felicidad y de una experiencia inolvidable para todos. Por otro lado, estoy de acuerdo también con mi jugador. Es algo inhabitual, es algo que no estamos acostumbrados, pero también somos profesionales, somos adaptables, nos podemos adaptar, y como yo siempre he dicho, es nuestro deber de poder embrazar o abrazar todos los desafíos que se nos pueden proponer, aunque sea de un viaje un poco más temprano y una semana atípica, ¿no? Yo también diría que no hace falta, aunque esto es un gran evento, un gran partido, no hace falta tener solidaridad solamente la semana del Clásico Nacional, sino eso lo podemos hacer también en cualquier lado donde estamos viviendo y actuando, no todos. Por lo tanto, en ese aspecto estoy, bueno, como dije, ¿no? Estoy de acuerdo, y por otro lado también quiero darle otra perspectiva a los eventos, sobre todo solidarios, eventos donde podemos poner de nuestra parte.